En un momento regresamos con su programa Alma y Corazón de Yucatán. Si de comida yucateca se trata, en su restaurante La Conquista tenemos el auténtico Pok Chuk al carbón. Estamos ubicados en el Bazar de Comida en el puesto número 1, en la ciudad de Ticul. También contamos con restaurantes en Maní y Tecash. Ven y dale gusto al paladar con el mejor Pok Chuk de Yucatán. Restaurante La Conquista. Cuando visite Ticul, la perla del sur, pruebe la auténtica comida yucateca. En la lonchería Los Reyes, comida típica regional. El sabroso Pok Chuk, relleno negro, pechugas rellenas, escabeche, queso relleno, acompañado de su bebida preferida. Estamos en el Bazar de Comidas, en la Colonia Centro. Le atenderá con cordialidad y amabilidad Doña María Antonia González de Tec. Lonchería Los Reyes, en Ticul. Lonchería Los Reyes, en Ticul. Continuamos con más de su programa Alma y Corazón de Yucatán. Estamos aquí en estos momentos, en esta comisaría tan importante del municipio de Abalá, y nos va a saludar Don Max, Don Max Michacaba. Máximo Ganyam. Tus Kahanesh. Se Kahanesh de Bernasena. Yantesh Chupa. Mina. Mina. Mina Tukini, familia. Dios mío, Tukini. Ok. 6 años químic. Dios mío. Ah. O 6 veces mina, igual. Yantesh hijos. ¿Ah? Yantesh hijos. Ya. Yo le voy a. Ocho ni yo ya me ya. Es de 8 chupala. ¿Chupa? Ah, chupa, 8 chupa, 6 y pala. 6 y apala. Ah, 8 chupa, 8 chupa. 6 de yo. Ah, 6 de yo. ¿Cuál es su nombre de ellos? ¿Ah? Nombres, un nombre. Ucaba, Ucaba. Ah, y se Ucaba Palomo. Ah. Tú eres Humberto. ¿Humberto? Ah, este es Laura, ¿no? Ajá. Este es Rubén, ¿unca? Ahora Palvo, tú eres Florencia. ¿Florencia? Florencia, ¿cómo? Florencia, ¿unca? Plan, tú eres, allá, ¿unca? Plan, tú eres, ¿no? Este, María Elda, Elda, ¿unca? 90 años, ¿te la...? Si no vende uno o carne, pronto me llama, cúmetelo. De 90 o qué. No vende uno, todo me llama, cúmetelo. Muy bien, pues seguimos con el programa Alma y Corazón de Yucatán, aquí desde Guayalqué, municipio de Abalá.
los yucatecos. Así es mi tierra maravillosa, tierra de leyendas, de lugares maravillosos como aquí, en el municipio de Abalá, en especial en Guayalqué, que significa sueño de venado. Yucatán tiene muchas cosas que mostrar al mundo entero, su gastronomía, su música, su baile, pero sobre todo, y recalco, el amor y el cariño de los yucatecos a los visitantes. Venga a Yucatán, conozca a Yucatán. Quiero invitarlo para que usted nos escriba en la red social Facebook y próximamente en la página especial de Alma y Corazón de Yucatán. Y también agradecer de todo corazón a mis patrocinadores, muy en especial a la guayabera Azael de la familia Chablé de Pequit. Alma y Corazón de Yucatán. Nos vemos en el siguiente programa. Soy Ricardo Santamaría. Gracias. Esto ha sido todo de su programa Alma y Corazón de Yucatán. R. Santamaría TV Producciones y la realización de Extreme Studios.